Benvinguts i benvingudes a Generant Consciència, el podcast dels Premis Zones, on repassem a tots els premiats d'aquesta 29a edició, però avui fem una qüestió especial perquè precisament tanquem i tanquem d'una manera molt especial, perquè les persones que tenim amb nosaltres no són premiats d'aquesta gala, però sí que són els grans protagonistes de la gala dels Premis Zones. Estem parlant d'Àngel Juárez, president de la Fundació Mare Terra. Molt bones. Hola, bon dia, bona tarda. I també ens acompanya la Núria Folch, que és la responsable de comunicació de la Fundació. Hola. Doncs avui, moltíssimes gràcies primer per passar pels estudis i per tancar aquesta nova edició de ronda d'entrevistes amb els premiats. Comencem amb tu, Àngel, 29 Premis Zones, amb uns 10 premiats, jo crec que feu per gala, es diu molt aviat, són 29 anys generant consciència. Jo em plantejo com es busquen, què busqueu cada cop que feu una gala després d'haver reconegut el treball de tanta gent. Bueno, son dos preguntas. ¿Qué buscamos y después cómo se buscan? Bueno, con el tiempo hemos ido implicando a entidades y a personas para crear una buena comisión, ¿no? Que nos den los consejos y nos propongan premiados y premiadas y en fin, y sean personas que realmente se lo merezcan, que tengan interés, etcétera, ¿no? Y también, ¿por qué no? Que si hay algunos mediáticos, bienvenidos. Pues, por desgracia, vivimos en un mundo de marketing también. Entonces, con los años, hemos ido ampliando, y en estos momentos, pues la verdad que estamos muy satisfechos. Este año estrenamos uno, por ejemplo, que es de la Unión Mundial por la Naturaleza, la UICN. Pero tenemos a Radio Nacional de España, tenemos a Agencia EFE, tenemos al POR, por ejemplo. Bueno, la verdad que en estos momentos yo puedo decir, y es real, que quizás es uno de los más participativos que hay en el país de premiados, y más abiertos, y más demócratas, más democráticos. Nuestros premios no se pagan, no se compran, como muchos. Los premios te lo tienes que trabajar, y después que bueno, que alguien proponga a esa entidad o a esa persona, y que realmente, pues, por eso le dan tanto valor a nuestros premios. Nuestro premio no es un premio normal. Y los Premis Zona no es una entrega de premios normal tampoco. Es un acto de reivindicación, es un acto de denuncia, es un acto también de intentar que se conozca entre los premiados, para implicarse entre ellos y salgan proyectos futuros. Es algo diferente a todo el resto de las galas. Por eso los premios ONA no es simplemente una entrega de premios, es mucho más. Y por eso tardan una semana, un fin de semana, para que se conozca, y al final acaben. Tengo que decir que ha habido muchos proyectos que han nacido precisamente a raíz de los premios ONA. Grandes proyectos, además, de todo el país, desde aquí. Y esa es parte de nuestra labor también. Y solo para acabar esta pregunta, que me diga alguien qué premios reivindican y denuncian a la vez. No existen. Nosotros sí. Una gran labor en 29 años. Hablas de estos premios más mediáticos, pasa gente muy reconocida, pero también pasa gente que igual es como sus primeros reconocimientos, ¿no? Y es la primera puerta a estos proyectos que se generan a través de los Premis Zona. ¿Con qué te quedas de estos 29 años, de estas galas? ¿Qué momentos se te han quedado? Uy, ha habido momentos de muchos. Había una persona mediática, por poner un ejemplo, ¿no? Mediática. Que hacía programas en la televisión casi, y era una persona muy conocida, escribió un libro que se llamaba Yo Mono, y era muy conocido. 15 días antes de venir a la gala le detectan un cáncer de aquellos agresivos. Bueno, pues aunque sea el último acto, le dije, tienes que venir. Tú tienes que ir con buen sabor de boca para empezar a luchar lo que te ha tocado, ¿no? Vino. Después, a los 2 meses, al mes y medio, nos dejó. Pero este es uno de los casos. Después hay casos positivos, bonitos, que le han dado premios después de nuestro premio. Por poner un ejemplo, uno de Tarragona, que todo el mundo la conoce, la Neus, que es la que lleva todo el tema de los niños robados, de naciendo. En el momento que le dimos el premio, al mes, o escaso menos del mes,
se aprobó la ley que estaba en el Parlamento, en un cajón llevaba meses y meses y meses. Fue como una, como un impulso, ¿no?, el premio Jonas para aprobar la ley, que se aprobó la ley y todo ha ido muy bien. Pero como este ejemplo, ha habido varios. Gran parte de nuestros premiados han acabado luego recibiendo otros premios diferentes, nacionales e internacionales, ¿no? O sea, es como, como un impulso, ¿no? Los premios Jonas, como, como dijéramos, si pasara un examen, y entonces los demás ya no se lo piensan. Los llaman, le dan otros premios, le dan otras cosas. El jueves, la directora del jueves rechazaba todos los premios, porque como son tan como son, la revista del jueves, y cuando le llamamos para decirle que estaba premiada, bueno, se emocionó, dice, mira que es, a esta sí que por supuesto un honor venir a recoger el premio vuestro, pero nuestros premios son de ONGs, salen de la calle, es muy difícil que te caigan premiadas, muy difícil, porque no es algo que dice, oye, te hacemos por aquí, por acá, y a cambio, no, o sea, es que te proponen, lo miramos, la comisión, es muy difícil que la calle, porque nosotros somos la calle, te dé un reconocimiento, y eso la gente lo valora mucho. Aquests són alguns dels moments que destaca el Juárez de lo que fa especial aquesta gala, però que també ho coneix molt bé és la Núria, perquè està darrere de la producció d'aquesta gala. En 29 anys m'imagino que gairebé tota la ciutat haurà passat, però pels que no la coneixen, què fa tan especial aquesta gala? Com deia l'Àngel, el que té la gala especial dels Premis Jonas és que la ciutat de Tarragona ja se la sent molt seva. És a dir, enguany hem omplert les reserves d'entrades gairebé un mes abans de la gala, perquè això és que ja té un públic consolidat. Però per què? Perquè de la gala dels Premis Jonas, com et dic, la gent ja se la sent seva. Fem un piscolabis del teatre, doncs després és obert a tothom, no és pels polítics només, és perquè ve tothom. Premiem a les associacions i entitats de la ciutat de Tarragona que ells mateixos participen, doncs enguany la Cova Urbana, que mai havia rebut, per exemple, la ciutat de Tarragona, un reconeixement a Tarragona, o el Club de la Floresta, que és un club de barri, que la gent s'ho sent seu, no? Després també, per exemple, els detalls que fem a la gala, que després us explicarem, es fan amb la col·laboració d'aquesta gent. Tenim al comitè que ens assessora, tenim gent de Tarragona que participa. Llavors això és el que fa especial els Premis Jonas, que se la senten pròxima. Són molts anys que estàs darrere de la producció d'aquesta gala. No sé si amb el temps es fa més fàcil o cada cop us enredeu a fer-ho més gran i a fer-ho més complicat. Bueno, aquest any estem més tranquil·les, perquè portàvem uns anyets que entre pandèmia i així, clar, els premis hem de dir que es van sobreviure ja al 2020, que he fet els primers premis que estava jo també, que es van aplaçar però els van fer. I ara aquest any estem més tranquil·les, però bueno, aquest any són els 29, ja ens hem de preparar per l'any que ve, que venen els 30, i l'any que ve sí que l'haurem de fer gran. Es preparen coses, ja. Ahí estaremos, ¿eh? Y todo, bienvenido todas las ideas que nos vengan, ¿eh?, para el año que viene, porque estamos ya en clave de los 30 años, ¿eh? Ahora mismo yo estoy... Esta ya está hecha. Te iba a hacer esta pregunta para cerrar, pero si quieres explayarte, es que son 30, ya vemos 30, ¿no? Con el 29 ya se ve ese número, que es un número muy especial, ¿no? Ayer publiqué una foto que me la había enviado otra persona también conocida mía, de la Rambla atardeciendo de noche. Entonces no había casi gente, se ven todos los bancos blancos, se ven las banderolas nuestras, era como si se hubiera estado algo especial, si estuviera rodando una película. Y me vino un poco, bueno, no triste, pero un poco la nostalgia de la cantidad de compañeros y compañeras que han pasado para los premios. O sea, que han estado ayudando, que han estado ahí trabajando, pues como Nuria y como muchas más que han estado ahí currando y dejando todo el corazón para que los premios salieran, ¿no? Y me vino ayer todo un montón de recuerdos, quizás vaya ahí un homenaje a todos los que han pasado, que están con nosotros y que ya no están. Y ese es el resultado de los 29 años y de los 30. Esto no se produce, no se hace. Tú no puedes encargarlo. Hubo un tiempo que vino alguna empresa de aquí, de Reus, de Tarragona. Oye, no, te lo hacemos nosotros por un precio. Oh, venga, va, a hacerlo.
Y cuando empezaron a ver todo lo que movemos, dicen, no, no, nosotros no podemos hacer esto, es imposible. Digo, claro, si yo lo sabía, pero ahí tenéis. Es que es movilizar a tanta gente, no se moviliza, no lo moviliza cualquiera. Si aquí cualquier acto, dime un meeting que venga el propio presidente de todo el país y te meta 500 personas, es muy difícil. Pero nosotros hace ya un mes y medio que tenemos cerrada, porque está agotada, porque tenemos el teatro a rebosar. O sea, este, ¿por qué? Porque estamos con las entidades trabajando cada día, estamos con la gente, y es algo como muy familiar, y llenar esta capacidad de convocatoria no la tiene cualquiera, no, no la puede tener una empresa normal que organiza, a no ser que traiga una estrella. Y entonces, eso... la producción, ahora que estamos en fase de, parece que estamos hablando en televisión, pero bueno, quien produce, esto no se produce si no le pone mucho corazón y mucho voluntariado. Y después a la hora de la gala vienen muchos voluntarios, nadie cobra, porque se supone que esto es una actividad para altruista y de una ONG. O sea, este tipo de cosas, reunir todo esto, esto no puede cualquiera. Y es la verdad, y es así. Y ese es el éxito, precisamente, ¿no? Y cuando viene la gente, cuando viene allí, están ahí, yo la siento que son cómplices nuestros, que están, son parte de los premios, ¿no? Como decía también ella, si hacemos un Pusco de la Vital, se está premiando a todo el mundo. Estamos intentando que seamos todos. Y esto es un colectivo, ¿no? No es solamente de unos cuatro que vienen y recogen el premio. Es mucho más. Y el año que viene son 30 años de unido. Yo me veo en la foto cuando empezaban los premios y me veo ahora y digo, uff, si parece otro Ángel Juárez, si parezco otro, pero los años pasan. Y es lo que hay, pero aquí estamos, con ilusión. Són molts anys que heu estat i també en diferents emplaçaments. Enguany repetiu al Metropol. Clar, jo us anava a dir com us tracta aquest teatre i si ja es consolida durant uns anys aquí. Ara no sé si pels 30 també caldrà un espai més gran, però què tal aquesta edició al Metropol? Veurem. Nosaltres el Teatre Metropol és on ens sentim més còmodes. Sí que fa uns anys que vam haver de canviar al Teatre Tarragona per les qüestions de la pandèmia i així, tema aforament, el Metropol que es va tancar. Nosaltres el Teatre Metropol ens agrada molt, és un teatre molt romàntic, amb el seu jardí. Ara sí que és veritat que també aprofitem per dir que és un teatre que s'haurien de millorar les seves condicions. Sap molt greu que una sala tan bonica tingui una fatxada com la té, tingui un passadís com el té, tingui un jardí com el té. Nosaltres, el Metropol, ja ens el sentim quasi com a casa. Estem molt còmodes allí, però sí que ens agradaria posar en valor el potencial que aquest teatre té, el significatiu que és per a Tarragona, i que se'l mantingui com un espai cultural digne per a tota la ciutat. La gala dels Premis Ones és de reivindicació i aquesta entrevista també ho és, no? Sí, perquè mira, lo iba a decir yo, pero muy bien, Núria. Ha cogido la Núria muy bien. ¿Por qué Tarragona no se merece un teatro más bonito? O sea, el mismo que lo tenemos es una joya. Pero coño, arreglarlo, ponerle una entrada más bonita, limpiar los letreros que pone Metropol, que están súper sucios. Pasas por la Rambla y se me dice, este es el teatro, oh, este es el teatro. O sea, está como, o sea, de verdad, qué dejadez. Pero tanto cuesta rehabilitar ese teatro. Si eso, tenemos solo dos teatros en nuestra ciudad, aparte de en verano, el Camp de Mar, dos teatros. Teatro Tarragona y el otro, el Tarragona se ha tenido que arreglar hace poco, después de pocos años de inaugurado. O sea, estas cosas hay que cuidarlas, debemos cuidarlas. Pero claro, yo pienso, si no le ponen en valor ni siquiera los premios, llevamos 29 años aquí demostrando que podemos, que hacemos de anfitriones con un montón de gente que viene importantísima de todo el mundo. Y le enseñamos todo el patrimonio histórico, y enseñamos toda la ciudad, hacemos de turismo, y no le ponen valor, y dejan hasta último momento del último pleno tal, para no es la primera vez, para la partida de la ayuda, de los premios. Son ejemplos que dicen, pero ¿cómo es posible que no, que tenemos una ciudad aquí cerquita y que desde hace, bueno, lo primero que hacen es unir todas las entidades y todas las fuerzas políticas y apoyar, por poner un ejemplo, la Fundación Gresol? ¿Qué pasa? Que me diga alguien si en Tarragona hay algunos premios que llevan 29 años y que sean tan abiertos, tan populares y tan algo, y por qué no tenemos ese apoyo directamente.
Es que, pues sí, pues, no es el Teatro de Metropol. Son cosas que habrá que empezar a planteárselas. Vienen nuevos tiempos, son nuevos gobernantes y ojalá, por favor, ojalá estas cosas empiecen ya a cuidarlas, porque es cuando empezaremos a ser capital. Empezaremos a tener, pues eso, a hacer una Tarragona fuerte. Estos pequeños detalles son muy importantes per la ciutat. Deixem els deures als responsables que ho han de fer i de cuidar lo nostre també vull parlar en aquesta pregunta perquè la gala dels Premis Sona sempre té música, però en aquesta ocasió té rumba catalana, o sigui, amb nom i cognom. Jo crec que no és casual ficar aquesta actuació. No, esto tiene historia. Tiene historia. Hace dos años, lo que estábamos hablando de los premios, de la gente, de la internación, después de acabar de dar el premio a la Plataforma Nacional por los Derechos del Pueblo Gitano, el Amadeo, que era el presidente antes, me dice, oye, ya he visto tú cómo mueves y con qué fuerza. ¿Podrías echarme un cable como fundación? Porque llevamos muchos años y se está perdiendo la rumba catalana, cada vez somos cuatro profesionales y nos gustaría presentarnos a una candidatura de la UNESCO, de patrimonio cultural y tal. Y la verdad que con la edad que tiene uno ya y están toda la vida luchando, son cosas que te hacen gracia, ¿no? Dice, bueno, pues ¿por qué no? Para nosotros, y además encaja perfectamente con el programa y el fin de la red, de la RIET, Red Internacional de Escritores por la Tierra. Y es a través de la cultura empezar a transformar la sociedad. Y yo, pues venga, nos implicamos. Y bueno, y empezamos a trabajar, y en estos momentos hay una candidatura. Bueno, el Parlamento de Cataluña por unanimidad, el otro día se pronunció, toda la ideología, qué curioso. Es la única cosa que todo el mundo ha votado por unanimidad, un partido y otro. Y el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona, todos están apoyando la candidatura. Hombre, pues nosotros como Premisonas, pues también ponemos nuestro granito de arena y hacemos un homenaje que no se le ha hecho jamás, ni a Pérez, ni a Chacho. Tienen muchos discos de platino, de oro, de tal, miles y miles, cientos de miles de discos vendidos, pero un reconocimiento social a la labor del pueblo y de la cultura de toda la zona de que nació, de Barcelona, de la calle La Cera, de la zona de Gracia, no se había hecho jamás. Y todo lo que es el valor, porque no es el ventilador ni la rumba, que la rumba catalana es mucho más que todo eso, es alegría, es una forma de vivir, y eso es lo que vamos a reivindicar, la parte y carácter social de los fundadores. Y bueno, ¿de quién viene? Venga, Núria. Home, clar, hi ha un reconeixement, no?, de la rumba catalana. Sense que soni rumba catalana no tenia molt sentit. Llavors ve Sabor de Gràcia, que és la banda liderada per Sikus Carbonell, que també està encapçalant la candidatura i que també va ser premiat a l'any 2020 als Premis Zones, que també era el primer premi que rebeia a Catalunya. Doncs ells estaran actuant a la gala i després també contarem amb l'actuació, ja no rumba, però bueno, per allí es mou una mica, no?, pel talent de Tarragona, que és el Jesús Blanco, que és el bailador del Tablau L'Herreria d'aquí de Tarragona. És un crac, és coreògraf, fa classes i està com defensant molt bé i presentant molt bé a la ciutat de Tarragona el que és la cultura flamenca, que a vegades hi tenim moltes coses en comú, i aquestes són les dues actuacions que tindrem amenitzant la gala per a tot el públic. Llavors, encantades. I les tròmboles de sempre. Clar, sí, a l'entrada... De la família. Exacte. A l'entrada de la gala, com sempre, tenim les tròmboles i jazzband, que sempre ens amenitzen l'entrada i per allà estaran animant a tot el públic. I van a ser una canció especial que va a ser un mix entre Pérez y Chacho. Chacho, que no lo sepa y que le gusta la rumba, es el primer músico que introdujo el piano a la rumba. Y entonces va a ser una canción a media. Y el rumbero que ahora mismo contemporáneo y defendiendo la rumba es Sikus, con su Sabor de Gracia y con todo esto. Entonces quiere hacer una canción de homenaje a ellos mismos, por eso vienen, a hacer un homenaje. Y lo mismo, hay algunas sorpresas que no las podemos decir, pero lo mismo aparece por aquí alguien de los Amaya, antiguo, y algún grupo más. Pero bueno, creo que va a valer la pena y lo vamos a pasar muy bien. Estas son cosas que no se ocurren nunca.
Doncs amb això, ja amb aquestes sorpreses que encara queden a l'aire, no sé si, Núria, ens hem deixat algun detall per desgranar d'aquesta gala. Bueno, primer, que enguany sí que comencem una mica més aviat la gala, això per la gent que tingui reservada entrada ho destaquem, que la gala enguany comença a les 7 de la tarda i es podrà entrar a partir de les 6 i quart. A més, es podrà seguir en directe. És un costum que vam adoptar ja per la pandèmia, quan hi havia poc aforament al teatre, per tant, a través de la web de Mare Terra trobareu l'enllaç al directe de la gala, que es pot seguir des de tot el món. I com cada any també, a l'entrada de la gala hi ha uns detalls per a tots els públics assistents, que enguany un és el guardián de sorpresa, no, Àngel? Que és el de en col·laboració... Ese, si no van, no lo verán. Exacte. Ahora este sí. Está bien mantener el misterio. Ese lo verán, pero además, solo un flash. ¿Alguien se imagina cómo era la Tarragona o el río Francolí hace 1,5 millones de años? Pues eso será uno de los regalos. Crec que és una bona manera d'acabar amb aquest detall que encara no sabem, amb tots aquests detalls de la gala. Aquí tenim un dels que sí que es poden mostrar. Exacte, aquest és un llapis semillero, de llavors, diguéssim, que és d'alfàbrega en aquest cas, i aquests dibuixets que veieu aquí han estat dibuixats per gent gran del centre de dia Marina de Roda de Barà, que és gent gran amb demències. I aquesta és una mica el que parlàvem a l'inici de la col·laboració, que són els premis, i d'aquest implicar la societat. Doncs amb això intentem promocionar l'envelliment actiu i fer participar la gent del territori perquè s'ho sentin seus. Que lo piensen, que estos dibujitos que hay aquí, estas florecitas, todo esto, le han hecho personas que lo mismo en estos momentos ya no se acordarán porque son tan con problemas, ¿no? Y este es está muy bonito porque hay muchísimas personas en ese estado. Y estos son premios participativos. Y estos regalos son muy bonitos. O sea, que sepan cuando lo tengan en sus manos que aquí ha habido muchas manos con los mismos talleres de memoria, algunas cosas que ha resultado esto. Y después pues tendrán, si lo ponen, ¿qué es lo que tendrán? Lo plantan, tú puedes servir el llapis, el plantes y plantes al fàbrega. Doncs mira, un resum molt bo de totes les reivindicacions que estan presents en aquesta gala dels Premis Ones. Moltíssimes gràcies, Núria, Àngel, per venir avui aquí als estudis i per molts anys dels Premis Ones. Jo, Álvaro, quería ya para acabar darte la gracia personalmente en representación de todos los premios y por la labor que estáis haciendo, no solamente a Radio Ciutat de Tarragona, sino a tu implicación también como periodista en... Pues porque eres una persona más del equipo, ilusionada, porque se te nota en la entrevista que estás haciendo de los premiados. O sea que, de verdad, gracias también. I que tindrem presentat la gala per primera vegada. És altra novedad. Això no s'havia anunciat, però sí, també estaré present a la gala dels Premis Ones. Així que ens veiem a tots allà. Moltes gràcies als que ens heu seguit a través de les xarxes socials, en vídeo i àudio, i molts bons Premis Ones per aquest any i per tots els que vinguin. Molt bé. Merci. Gràcies.